esta cosa que los fotógrafos sabemos, que la gente no lo conoce bien, el hecho de subir una imagen de una superficie blanca es una cosa mágica, es poco, es de un placer total, porque ves cómo se va construyendo y se va reafirmando lo que tú has hecho. Yo pegaba gritos cuando me instalé un laboratorio en casa. La fotografía creo que me salvó. Me salvó porque me aficioné a algo, por fin, que me interesaba profundamente. Yo fui un estudiante pésimo, pésimo. Hijo único y era una preocupación para la familia. Recuerdo la gente que me decía, oh, y no sufras, ahora verás, el día de mañana cuando seas mayor verás. Yo pensé, hostia, si es peor que ahora, yo me voy, ¿eh? Modesto Urgell, que es un pintor que pintaba crepúsculos, pintaba cementerios. Y a mí me impresionó mucho y era bastante raro que a un niño de 14 años le gustara una cosa tan lúgubre. Tuve mucha suerte porque conocí a un grupo que fue muy importante en el arte en Cataluña, que es el grupo del Dau al Set. Que había gente como Brossa, como Tàpies, como Cuixart, Pons. Tuve una acogida impresionante con ellos, porque tenía 10 o 15 años menos que todos ellos, y fui un poco el fotógrafo del grupo. Ellos en realidad me dieron un vapuleo tremendo. Mis fotos también se resintieron de esto. Ahí empecé bastante fuerte porque ellos también me propusieron y me recomendaron para hacer una exposición en la galería que en aquel momento era la más importante de Barcelona, que era Galerías Laietanas. Y allí hice una exposición que funcionó mucho, tuvo mucha acogida de público. Hubo muchas rasgadas de vestidura, de gente que se enfadó, porque los convencionales de las agrupaciones fotográficas de Cataluña encontraron que aquello era incorrecto, porque había una luna de papel pegada en una foto, otra estaba movida, otra estaba quemada. Cuando acabé la exposición, nada de nada. Finalmente me encargaron un libro, es una pequeña joya, es muy bonito. Tuve la suerte enorme de que el grafista era Gerard Miracle. Aparte de que me hizo el libro perfecto, hice un curso de grafismo acelerado con él. Era un hombre tan conceptualmente impecable, a veces poético, ¿no? La idea de forrar el libro de un papel satinado, esto es una idea preciosa. La portada era una foto mía, naturalmente, pero él dijo esto para esto, ¿no? Y la manera que movía los dedos enseñando las cosas, había toda una mística. Se hicieron bastantes ejemplares, más de 1000, y se vendieron poquísimos, porque el editor, que era Luis Marsans, el pintor, un hombre muy válido, muy, muy, muy artista, serio, pero le molestó la traducción de los poemas que estaban hechos de Gerardo Diego. Le molestó tanto que perdió interés por el libro. Y el libro se quedó en un almacén. La hoja en blanco es muy jodida, la hoja en blanco. El pintor la tiene, la tela en blanco. ¿Qué hago aquí? El encargo es una hoja en blanco que ya tiene una, ya está proyectada la intención, ¿no? Lo cual te permite trabajar a fondo sobre un tema. Fíjate, yo no soy un entendido en todos. Mi padre lo era, pero no llegué a entender la exacta naturaleza de un pase, de una Verónica, todo esto, como tenía que ser el ortodoxo. Me interesaban los detalles, la atmósfera, estas miradas furtivas, este miedo, estos diálogos entre el toro y el torero, diálogos de amor y muerte. Esto me fascinaba.
querían que el texto fuera de Hemingway. Y, bueno, Hemingway aceptó el encargo y cuando ya estaba todo a punto, ya se proponía editarlo, el señor Hemingway se largó, ¿no? Y, bueno, se pegó un tiro y desapareció. Y entonces el libro quedó paralizado. Tenía el libro maquetado y todo en un cajón. Lo desempolvamos, lo miramos y él, Manuel Falces, lo apadrinó para hacer el libro que hizo el Centro Andaluz de la Fotografía y una exposición que itineró por toda España. Yo conocía al poeta Barral, que era el coeditor, y me encargó la primera portada de la Biblioteca Breve, que era un libro de Italo Svevo. Hice una fotografía, que fue la portada, le gustó, y entonces al cabo de unos días me propuso con Luis Goytisolo hacer un libro sobre Barcelona. Yo me dediqué durante un año a hacer fotografías de Barcelona, que hice cantidades. No me interesaban anécdotas, lo que me interesaba más era la atmósfera, la personalidad de la ciudad, la luz de la ciudad, el clima de la ciudad. Todo esto es lo que más me interesaba. Es donde apretaba el botón. Cada vez que encontraba algo que me sugería un mundo determinado, es lo que hacía. Y este libro no se llegó a publicar. Al cabo de un año de hacer ese trabajo, me fui a la editorial y, bueno, Barral lo vio, se entusiasmó, pero vino el socio del dinero y dijo que faltaban jardines. Y ahora se va a editar. Y lo va a editar Colectania y La Fábrica, al cabo de 50 años. Todo Cataluña. Barcelona es la ciudad del mundo con más arquitectura modernista, más que Bruselas, más que Glasgow, y después el monstruo de Gaudí, que es una cosa que no te la acabas, es fantástico. Afán apareció y me alucinó, me quedé gratamente impresionado y les escribí: he visto lo vuestro, parece mentira, es un milagro en España, una cosa así. Y bueno, rápidamente me contestaron, Pérez Siquier, nos hicimos amigos, yo publiqué en Afal bastante cosa. Es que era insólito aquello. Si podías hacer una fotografía para Destino, que en aquel momento era la revista más interesante, con portada fotográfica, pues te pagaban 50 pesetas. Mi padre me daba 5 duros a la semana y tenía que hacer algo. Entonces un día fui a visitar a un amigo, porque él era el director creativo de una agencia importantísima en aquellos momentos. Este chico se llama Marcel Moliné, es un personaje muy válido. Y le fui a pedir trabajo. Le dije: mira, me gustaría probarlo, esto de hacer publicidad. Y él me dijo: hombre, sí, tú eres muy... lo tuyo me encanta, pero es que esto no tiene nada que ver. Y yo le dije: hombre, déjamelo probar. Y me dio un trabajo que no le salía bien para que lo probara. Y me salió muy bien. Tan bien que a partir de aquel momento me encargaron todo. Y empecé a hacer facturas. Que claro, no me lo creía, ¿no? Yo no tenía nada para comprarme un disco. Y de pronto me compraba un disco, una camisa, iba al cine, lo que me diera la gana, porque me pagaban aquello. Y además lo veía publicado. Es una de las cosas de la publicidad que a veces echo de menos. Pero esta confrontación pública, un amigo, un pariente, lo que sea, lo ve y te dice: ay, he visto aquello, tal. Esto, la publicidad tiene este valor añadido, esta inmediatez del resultado. Al cabo de un año así, algunos venían y me decían que hiciera lo que quisiera.
Me decían el producto que era y haz tú lo que quieras. Tú mismo, tú mismo. Y bueno, llegó un momento en que yo mismo me monté también en una agencia porque yo mismo hacía la idea y yo tuve dos premios, uno en Cannes y uno en Venecia. Lo peor que puede pasar conmigo es que me digan, esto no corre prisa. Tiene usted 2 meses, lo peor. Me acuerdo de una vez, hice una campaña que me habían dado 2 meses, que nada, yo necesito estar en el córner, ¿no? Estar en la situación de peligro, ¿no? Y me acuerdo que fui a ver al cliente para decirle que no me había salido. 2 meses para hacerlo, ¿eh? Y me surgió la idea subiendo en el ascensor. El ascensor del edificio donde estaba el cliente. Me surgió la idea, la planteé y éxito total. Y yo siempre, cuando acababa un trabajo con alguna chica o así, luego hacíamos fotos, porque siempre esto me atraía. Si teníamos la suerte de acabar el trabajo con cierto margen de tiempo, pues le decía, oye, trae alguna cosa más, alguna prenda, alguna cosa que nos permita un juego y así colaboraban y había gente muy maja. Es un thriller. A mí me atraía la situación de peligro cuando estás en el confort de tu casa. Esta cosa era bastante, no diré atractiva, pero era un tema que tenía ganas de desarrollarlo, ¿no? Y lo desarrollé con una historia que monté alrededor de una pareja que en un yate van y se encuentran con un par de personas que los invaden y se altera todo. Pasé años con ataques de vesícula biliar, prohibido todo. Me operaron, me sacaron la vesícula esta dichosa y a los 2 días de sacármela, la enfermera entró con una tortilla para mí. Y le dije, oiga, no puede ser. Dice, sí, usted ya puede comer tortilla lo que quiera. Y yo, llorando. Y me vengué montando una tortillería. Nos presentábamos a un concurso que había para producir y realizar la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol del 82. Y presentamos, yo hice una historia, la presentamos y ganamos, y eso nos encargó la producción y la realización. Y ahí empezó la historia. Fue muy complejo y duro, ¿eh? Pero a la vez fascinante, porque trabajabas con material humano, 5.000 chavales. Entonces, con ensayos que tenías que hacer, no habíamos hecho nunca, en ninguna universidad enseñan a hacer esto. Todos los chicos formados y el niño, un puntito allí en medio, es una imagen, es un poco mi mundo.
¿Para qué hacemos las cosas? Para que nos noten, para que nos quieran. Este cajón, este armario de aquí negro, todo lo que había, cientos de fotos, no las había visto nadie. Es lo peor que te puede pasar. Esto me parece que lo dijo García Márquez, o lo ha dicho más de uno, pero esto lo dijo él cuando le hicieron una entrevista, le preguntaron a usted por qué escribe. Y dijo algo muy simple, yo escribo para que me quieran.